Tito Alemandi, la última gran adquisición del APT Padel Tour, junto con Cristian Gutiérrez, no por desmerecer a los demás, quizás los jugadores con mayor trayectoria y mayor jerarquía. Pero la chapa no alcanza, te hacen correr por todos lados, chicos, ¿no? Bueno, hola a todos. No coincido del todo con lo que me decís, porque ojalá tener la mitad de las cosas que tiene Cristian Gutiérrez. Gracias por la comparación. Sí. El nivel que está viendo en el APT este año, que es mi primer año, me ha sorprendido. Estaba esperando esto, me ha costado mucho acostumbrarme. Nunca había jugado al pádel en Argentina, el circuito argentino y todo eso, y son casi todos chicos de ahí. Y es un juego, un pádel distinto al de otras etapas que estaba jugando, otros circuitos. Estoy encantado con este circuito en todo sentido, el trato, la organización. La verdad que la APT está creciendo muchísimo y los chicos están entrenando todos y viendo y buscándose una forma de vida a través de este precioso circuito. Dijiste, juegan distinto, ¿distinto cómo? ¿Más rápido, más lanzados? Sí, tienen con tiros. Te sorprenden porque no esperás que hagan tiros muchas veces alocados, ¿no? Pero terminan sorprendiéndote por eso. No terminan llevando una estructura más armada, más estratégica, como se jugaba el pádel, como me decís, de Cristian y muchos otros jugadores. Es otra escuela. Yo vengo de una escuela europea porque aprendí a jugar al pádel allá. Sí, es raro. La gente de la Argentina te conoce por tu trayectoria en Europa. Sos el único caso, creo, de sí, pues yo empecé a jugar al pádel en España, de casualidad. Entonces, tengo esa escuela. Pero bueno, sorprende mucho. Muchos jugadores te terminan sorprendiendo por tiros que no te esperás que hagan. Entonces te vas acostumbrando a eso. También agarré un compañero que también hace eso, entonces me tengo que adaptar a ese tipo de juego. Y está buenísimo, es otro tipo de juego. Como un futbolista que hizo toda su carrera en Europa y vuelve a su país a terminar de jugar y tal, no siempre termina brillando. A mí me ha costado mucho, creo que vamos por el buen camino. Ya, si no me equivoco, estamos pareja 3. Y sobre todo, estoy encantado con todo lo que hay alrededor de este circuito. Buenísimo. Y te costó también porque llegaste con lesiones, ¿no? Llegaste los primeros torneos en River, no estabas entero. En River llegué perfecto. Hice una pretemporada que en más de una nota dice que fue una de las más exigentes de mi carrera. Incluso con la edad que tengo fue tremendamente exigente, porque no sabía bien lo que me esperaba. Llegué muy bien en Asunción, no fue bien a nivel resultado, pero estuve perfecto. Y en la segunda ronda de River sí tuve una rotura de gemelo de ahí de 2,5 centímetros y tal, y me dejó mermado para los siguientes 2-3 torneos, que igual los competí, los pude jugar, hicimos una semi en Mónaco, pero bueno, entre circuito nuevo, compi nuevo, lesión y todo, el comienzo fue un poco más complicado de lo que esperaba. Tenés muy buena sintonía con el Torito Aguirre, en realidad lo dijiste espontáneamente, era una de las cosas que quería preguntarte. Son dos personalidades que yo considero fuertes dentro de la cancha y es un misterio cómo se pueden llevar, ¿no? Pero engancharon bárbaro. Nos llevamos perfecto con Tolito, la verdad que me hace reír mucho con las boludeces que dice, pero fuera de la pista, fuera de la cancha, encontré un chico humilde, un chico que quiere aprender de mí. No todo el mundo se deja enseñar, porque aparte tiene mucho talento, entonces que quiera aprender es un orgullo enorme. Vive pidiéndome algún consejo, después obviamente tiene su personalidad y a veces no estamos de acuerdo en cosas, pero encontré un chico que quiere, tiene hambre, y creo que para llegar arriba a un chico de la edad que tiene, con todo el talento que tiene, tiene que dejarse que le hablen, que le expliquen, que le enseñen, y él va tomando sus propias decisiones en base a eso. Me pasó con muchísimos jugadores, esto mismo me pasó con un Panito Navarro, me pasó con un Coqui, me pasó con un Momo, me pasó con mucha gente que se deja, tiene su personalidad, tiene su forma de jugar, no se la voy a cambiar, pero en determinados momentos
se deja que le comente cosas y eso. Y es negocio para los dos en realidad, ¿no? Sí, sin duda. Si yo intento decir cosas es para que ganemos. Y aparte él también me dice muchas cosas, ¿eh? Él conoce más el circuito que yo, él conoce más a los rivales que yo, entonces escucho mucho de él. Sobre todo fuera de torneos o fuera de la competición. Pero me llevo muy bien, es un hermano menor y hay muy buena onda con toda la familia, con su mujer, con su hijo, con mi mujer, nos llevamos muy bien. El otro día le dije a Esteban Genudo, sos como un hermano menor, y me hizo la cuenta y me dijo, no, sos como mi padre. Me mató. Bueno, mirá, mi hijo mayor tiene la misma edad que el Tolipo, y dije hermano, ¿no? Para no sentirme tan viejo. Enseguida te dan un baño de realidad y te mata. Sí, sí, mi hijo mayor tiene 24, igual que el Tolipo. Decime, Tito, antes hablaste del circuito, que estás contento con APT, y estoy tratando de proyectarme al momento que tomaste la decisión, porque a diferencia de otros jugadores que por ahí estaban un poco más atrás, vos estabas plenamente competitivo, todavía habías tenido muy buenos resultados en World del Tour, y más allá de la edad, estabas en un momento competitivo, tomaste la decisión. ¿Por qué? Mira, cuando yo tomo la decisión, era pareja 9 del otro circuito, después terminamos 10, pero cuando yo la tomo era pareja 9. Habíamos ganado a Tello Chingotto un par de veces, habíamos ganado a Maxi Sánchez y Capra un par de veces, habíamos podido por primera vez ganar la vela, que jugaba con Sancho también, hace un año justo porque fue en septiembre del año pasado. Me sentía muy bien, tenía pensado seguir jugando con Coqui, creo que el segundo año con Coqui iba a ser impresionante si estuviéramos juntos. Pero me llegó, y uno de los culpables de todo esto, que no sé si mucha gente lo sabe, ¿no? Fue el Tolito del cambio. Empezó a llamarme sobre junio. Pasa que yo veía dos derechas y tenía 20 kilos más, también es cierto, y decía, ¿Cómo hacemos para jugar? ¿Cómo hacemos? Decidí porque creo que hice muchas cosas por el padre en general. El padre es mi vida, me dio todo. Pero me gusta el crecimiento, me gusta conocer sitios nuevos. Nos fuimos a vivir a Dubái con mi mujer. También hemos abierto academias en diferentes sitios de Europa. Por eso mismo me gusta empezar los proyectos nuevos. Y lo mismo sentía ya dentro de con el circuito profesional. Creo que este circuito, lo que dije antes, va cada año a agarrar mucha más importancia. Tenemos al presidente que apuesta por el circuito y por nosotros y nos escucha. Creo que es importantísimo escuchar a los jugadores. Creo que en esta misma sala tuvimos ya dos reuniones esta semana con él para seguir creciendo. A las primeras de cambio nos han puesto muchas trabas al circuito para aparecer en otros países, como Italia, Portugal, y no se pudo llegar. Vamos a otros sitios. Y vamos a seguir luchando para que la APT crezca. El equipo de trabajo de la APT, que fue el que me llamó para venir a este circuito, me escucha, sabe la experiencia que tengo como jugador, llevo más de 20 años compitiendo. Te sentís valorado. Exactamente. No sos uno más, no sos un número o un nombre, sino que después de la trayectoria que he tenido me siento mucho más valorado. Entonces, necesitaba el cambio, jugar el interior de ciudades como Gran México un mes, como Argentina en el interior, no lo he hecho nunca. Y me encanta, te digo la verdad, me encanta, me siento valorado, se me escucha, y hay un nivel que va creciendo cada vez más. Hablando de nivel, enfrentaste hoy a un chico de 21 años que es de tu provincia de Neuquén, y me imagino que estarás contentísimo porque hay neuquinos profesionales para rato, juega muchísimo. Fabri es un fenómeno, Fabri viene jugando bien hace mucho. En River me tocó jugar contra él, ganamos muy fácil, sabía que era mentira, ganamos 6-0, 6-1, no jugó a su nivel. Creo que este torneo ya jugó mucho más tranquilo, yo sé que va a estar arriba. No se vio bien la primera parte del año a nivel de resultados, pero yo a Fabri lo quiero muchísimo. Está jugando con Lucho, que también te enseña mucho. Y va a ser top.
top 10 en no mucho tiempo, Fabri. Más allá del circuito que vos elegiste y de dónde estés hoy, esta guerra entre circuitos, ¿cuánto te afecta en lo personal? Que haya diferentes circuitos profesionales es bueno para el pádel en general. El abuso de poder no es bueno para el pádel. Entonces, a nivel personal, sinceramente no me termina de afectar mucho porque yo decidí jugar única y exclusivamente este circuito APT. Podría haber jugado el otro, porque el APT te permite. Pero estaría buenísimo que cuando terminen los contratos de lo otro y todo y empiece realmente el circuito de la FIP, se pueda unificar ranking, se pueda jugar, se pueda decidir dónde jugar. Si hay un gran slam en Europa y hay un 500 en México, que cada jugador elija dónde ir, donde le convenga, sea el ideal. Pero personalmente afectar a mí tampoco, no quedan muchos años de pádel. Pero por el bien del pádel estaría bueno que se escuche más en todas las partes. ¿Qué opinás, Tito, de... se habló mucho de lo necesario que sería para el pádel un ranking unificado, donde estén los tres circuitos, que haya un solo ranking mundial en el pádel? ¿Qué opinás de eso y si lo considerás necesario a corto plazo? A corto plazo no sé si va a ser tan necesario, es difícil, pero a mediano plazo tiene que ser algo obligatorio. ¿Cuál es la mejor pareja del mundo? La que gana un circuito, la que gana el otro circuito, la que gana el circuito de APT, ¿por qué otro circuito es mejor que este de nivel? Hay que demostrarlo. Tiene que estar claro y no ser algo subjetivo, ¿no? Hay que demostrarlo. Este problema ya existió cuando arrancó el Padel Pro Tour y algunas parejas se quedaron en la Federación Española, como Miel y Osada o Juan Martín Díaz, ¿no? Exactamente. Ya existió, ya lo vivimos. Entonces, ¿por qué unos son los números del mundo y los otros no son los números del mundo si están liderando diferentes circuitos? Tito, te llega el cariño de la gente, por más que no te formaste como jugador de pádel en la Argentina. Creo que esto de la globalización, el streaming, ya todos, como decimos nosotros, los jugadores de pádel hoy son rockstars, ¿no? Son estrellas de rock. ¿Te llega? Sí. ¿Te sentís jugando en casa, aunque no hayas sido acá? Sí, sin duda. Este torneo es especial, este estadio puede estar en cualquier sitio de Europa y ser de los mejores que he jugado, así que un gran acierto del circuito nuestro, de la APT, y la gente, sí, la gente, quitando, bueno, no, había jugado Mar del Plata hace mucho, 2010, había jugado en Mendoza, 2017, no sé qué año fue. Buenos Aires, en la rural también. Sí, bueno, pero es capital. Sí. Me gusta mucho jugar en el interior del país, sobre todo de mi país, y en México lo mismo, cada vez que fui a jugar, tuve que jugar en DF. Ir al interior, que se aman al pádel y poder estar interactuando con la gente, es impresionante. ¿Ya te olvidaste de esa bola que el árbitro te cobra, que se te cayó del bolsillo? No me olvidé. ¿No te olvidaste? ¿Te sigue la calentura? No, la calentura no, pero fíjate que nunca más saqué con una bola en el bolsillo, ni entrenando. Saco con una bola desde ese día. Fue épico ese momento. Desde el día siguiente a esa derrota, porque perdimos, porque me descalificaron. Pido disculpas a Miguel Lamperti, a mi compañero. Años después. No me olvido porque saco con una sola bola por si me llega a pasar lo mismo. Así que no me olvido. Tito, un placer y bueno, mucha suerte en lo que quede del torneo. Muchísimas gracias por todo y por apoyar siempre el pádel.